la afición salvadoreña volvió a cumplir con la selección mayor de fútbol. Desde temprano llegaron al Estadio Cuscatlán para apoyar el plantel dirigido por Hugo Pérez. En la entrada del estadio, las autoridades de la Policía Nacional Civil junto al personal médico del Ministerio de Salud revisaron los requisitos indispensables como la cartilla de vacunación, uso de mascarilla y el DUI para el ingreso de la afición. Ante la buena actuación del jueves pasado contra la selección de Estados Unidos, la afición llegó más motivada, confiando en el gane de la selecta. Y vamos a ganar hoy, vamos a ganar por victoria, 3 goles por lo menos. Primeramente dio 1-0, sufrido, pero tenemos que ganar hoy en día. No, pues aquí viendo la selecta por primera vez en el Cusca. ¿Primera vez que viene el Cusca? Sí, ya. ¿Y qué cree? ¿Ganamos? No, por supuesto, por eso estamos acá. Sí, claro, se puede. De Phoenix, Arizona, Estados Unidos, pero ¡viva El Salvador! El ritmo de la batucada no podía faltar. Estas mujeres buscaron un aperitivo antes de entrar al estadio para no perderse ningún detalle del encuentro y dieron sus pronósticos. Ganamos 2-0. Y hay que seguir apoyando a este equipo. Sí, pues hay que apoyarlo con todo, ya que ellos están dando el todo por el todo en la cancha. ¿Cuánto gana la selección ahora? Yo pienso que 2-0. Hay que seguirlos apoyando, ¿no? Claro que sí. Varios aficionados hondureños también se hicieron presentes en el Coloso de Monserrat, confiados en que ganarían el encuentro. Tiene algo que no lo tienen todas las elecciones de CONCACAF y es garra. Entonces, realmente la visita es bien complicada porque sabemos el gran equipo que tiene Salvador ahora. Las últimas veces fueron 5-2, hoy van a ser 5-0, ¿no? Nuevamente el himno nacional fue cantado a todo pulmón. La hora cero llegó y el encuentro inició a las 5 de la tarde en punto. Los primeros 45 minutos fueron tácticos y terminaron con un empate a cero. Al retorno de la segunda mitad, la selecta jugó más suelta y la conexión de los jugadores fluyó. Al minuto 65, un fallo en el sistema de luz hizo que el árbitro detuviera el encuentro. Tras los 90 minutos disputados, la selección logró un empate sumando 2 puntos en la tabla de posiciones, quedando en el puesto 6 de los 8 que están en disputa por un boleto al Mundial de Qatar 2022. La afición salió satisfecha del estadio por el papel desempeñado por la selección mayor. El ritmo de la batucada, nacionales y hondureños bailaron en una verdadera fiesta futbolística. Excelente, solo faltó el gol, hermano, pero estamos con una buena selección. Nervioso. Gritaron a todo pulmón. Faltó el gol. Faltó el gol, definitivamente. Estuvo bueno. Faltó el gol nada más. Hay que seguir apoyando. Hay que seguir apoyando. El tercer encuentro de la selección mayor de fútbol será este miércoles 8 de septiembre en Toronto contra su similar de Canadá a las 5:30 de la tarde. Partido que podrá disfrutarlo a través de la señal de Canal 4. Para la pelota queda suelta. Edgardo Portillo, TCS Noticias.